Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos de América y el Mundo, buenos días. Hoy es jueves 28 de febrero del 2019. Son las 9:01 en Nueva York, 10 de la mañana en el Caribe y otras partes del mundo. Vamos al aire hoy con noticias de todas partes del mundo, documentales, reportajes y una noticia que inicia el día, que Donald Trump partió de Vietnam hace unos momentos tras la cumbre con Kim Jong-un, que terminó sin ningún acuerdo, y esto podría acelerar el ataque a Venezuela. Bien. Buenos días, David. Buenos días, antes de saludar a los muchachos que ya están entrando al sistema. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe, de República Dominicana. Noticias al instante, en breves. Adelante, Bolívar. Sí, gracias, David. Gracias también. Buenos días a Wanda Silva. Me place tener a una de las figuras más emblemática del periodismo televisivo de Nueva York en la plataforma esta mañana. Wanda, un placer inmenso poder recibirte entre todas nuestras Amazonas. Gracias y buenos días. Buenos días a Paula Delgado Martínez por estar ahí. Buenos días también a Yubelkis Castillo, gracias por acompañarnos. Marisol Bencosme, gracias. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Buenos días a Gisela Sánchez Ovalles. Ángela, usted, buenos días. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. El Mundo nos trae las noticias. Hoy dice que Josep Borrell expresó que la solución de Venezuela no es una intervención armada. Un terremoto de magnitud 5.4 dejó 11 personas heridas y viviendas dañadas en Indonesia. Donald Trump partió de Vietnam tras la cumbre con Kim Jong-un, que terminó sin ningún acuerdo. Trump afirmó que su ex abogado Michael Cohen mintió mucho y dijo cosas incorrectas. Pence le recriminó a Guaidó no haber logrado más deserciones en la FAM. Estados Unidos destruye prototipos de muro en frontera con México. Cámara Baja de Estados Unidos aprueba ampliar controles, ventas de armas. Ex abogado de Trump lo llama racista, estafador y tramposo en el Congreso. Incautan más de 1.7 toneladas de coca en frontera entre Colombia y Ecuador. Otras noticias ya en el plano local. Pasajeros rechazan aumento de los costos de la MetroCard de Nueva York. Bautizan calle El Junior en memoria de Alessandro Guzmán Félix en el Bronx. Jumaní Williams corría esta campaña para ser la voz de la gente. Michael Cohen revela que fiscales federales investigan a Trump por un asunto secreto. Amante huye con 64,000 en relojes y dinero tras noche de pasión en Nueva York. Vamos a ver qué más tenemos. Un muerto en New York City por brote de salmonela que afecta a 32 estados. Salmonela en el pollo. Eso es muy peligroso porque aquí se come mucho, mucho pollo. Esas son parte de las noticias. Hoy es un jueves que está el sol parcial. Cierra febrero. Estamos ya a ley de hora para entrar marzo y ver qué va a pasar. Adelante, David. Sí, ayer en República Dominicana se celebró un aniversario más de la independencia nacional. 27 de febrero del 1844 surge la República Dominicana como nación libre e independiente. El presidente de la República aprovechó la ocasión para rendir cuenta, más cuenta que, o mejor dicho, una especie de memoria histórica de 7 años que lleva en el gobierno. Una cuenta de cuentos. Un cuenta de cuentos, sí. En su largo discurso político, Danilo Medina no tocó la corrupción,
Tampoco el caso de Bray no enfrentó la delincuencia. Tampoco en ese sentido resolvió hablar con relación a la problemática de la transparencia y la impunidad. No tocó la deuda externa, ni la violencia, ni la violación a la soberanía nacional, ni mucho menos el desastre al medio ambiente. Por otro lado, en las redes sociales, gran parte de la población dominicana rechazó el discurso de Danilo Medina. Según la oposición, el discurso fue de corte reeleccionista. Estas informaciones las desarrollaremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Gracias por estar ahí, Ángela Uté, Ana Lidia Brache, Juan Pujols. Hermano, estaba perdido. ¿Dónde se me había metido? A Jay Bautista, gracias. Maricefa Reyes, buenos días. Buenos días a Luis Díaz desde Puerto Rico. ¿Qué dice Jay aquí? Feliz jueves para todos, querido Boli. Gracias, Jay. Magali Santil, bienvenida a la casa. Luis Díaz, abrazos, colegas. Muy ocupado con las actividades del mes de la patria. Bien, Magali Santil, feliz día, príncipe, dice. Bien, vamos a arrancar con el primer resumen de este Radio Francia Internacional. Adelante, Francia. Los 13 países latinoamericanos más Canadá, miembros del llamado Grupo de Lima, han abierto sus discusiones sobre la crisis en Venezuela. Al encuentro que se celebra en Bogotá, asiste el líder opositor venezolano Juan Guaidó y el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Los une su oposición al gobierno de Nicolás Maduro, pero en la apertura del encuentro, el canciller colombiano Carlos Holmes y el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Sela, descartaron el uso de la fuerza para desalojar a Maduro. El peruano Hugo de Sela. Creo que es bueno decir con absoluta claridad que el uso de la fuerza en cualquiera de sus formas es inaceptable. El uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. Estamos muy, muy cerca de un acuerdo, declaración del presidente estadounidense sobre las negociaciones comerciales con China. Donald Trump afirma optimista que su próximo encuentro con su homólogo chino Xi Jinping estará destinado a la firma de un compromiso entre Washington y Pekín. Londres y Bruselas se preparan al anuncio inminente de que la fecha prevista para el Brexit, el 29 de marzo, será postergada. La premier británica Theresa May considera que aplazar la fecha del divorcio entre británicos y europeos no resolverá nada, pero a falta de una mayoría en el Parlamento británico, May podría verse abocada a hacerlo. Sería una solución lógica, dijo hoy Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Creo que una prórroga es una solución racional, pero la primera ministra británica cree que todavía puede evitarlo. El presidente de Irak, Saleh, de visita en París, anuncia que los 13 yihadistas extranjeros que las fuerzas kurdas entregaron a Bagdad serán juzgados según la ley iraquí. El presidente francés Macron, que le recibió esta mañana en el Palacio del Elíseo, no precisa si hay franceses entre dichos yihadistas. Oleada de manifestaciones en Argelia contra la pretensión del presidente Bouteflika, de 81 años, de presentarse a un quinto mandato después de 20 años en el poder. El primer ministro argelino descarta que Bouteflika renuncie a una nueva candidatura y dice que serán las urnas quienes zanjarán el próximo 18 de abril, día de la elección presidencial. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Termina sin acuerdo cumbre de Vietnam. Trump no acepta levantar sanciones contra Corea del Norte. La noticia que se está procesando en estos momentos a nivel mundial dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un no llegaron a un acuerdo tras el encuentro mantenido en Hanoi, la capital vietnamita. No se llegó a ningún acuerdo en este momento, pero sus equipos respectivos esperan reunirse en el futuro, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.
Según fuentes locales, Kim y Trump abandonaron en convoyes separados el hotel de Hanoi, donde se celebró la cumbre. Donald Trump dice que durante la cita que mantuvo con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, rechazó su petición para levantar sanciones. Ellos estaban dispuestos a llevar a cabo una desnuclearización. Básicamente ellos querían el levantamiento de todas las sanciones y nosotros no podíamos hacerlo, ha subrayado Trump en una rueda de prensa celebrada hoy jueves en Hanoi, capital de Vietnam, después de que se cumple con el líder norcoreano, terminará más pronto de lo previsto y sin acuerdo. El mandatario estadounidense ha reconocido que no comparten una visión común. Trump ha asegurado que a veces hay que irse de las negociaciones. No obstante, ha afirmado que el final de la cumbre con Kim fue muy amistoso. Trump ha precisado que no se ha comprometido a otra cumbre con el líder norcoreano. Quiero agradecer esta nota a los compañeros de Pars Today de Hanoi en español, a los que le he solicitado que me compartieran parte de la información. Es un primer contacto que hago con esta gente en Vietnam. Este es el primer informe que ellos nos envían. Muy bueno el informe. Ya tendré tiempo para ver otras cosas que ellos me mandaron y que tienen que ver con esa parte de Asia y cómo ellos enfocan los problemas de América Latina también. Esta reunión que termina hoy en Vietnam podría agrietar la situación para Venezuela, porque el presidente Trump queda prácticamente descabezado para mantener el flujo informativo de esta parte, de este lado del mundo. Entonces tendríamos que ver hacia dónde se encamina. Déjenme ver si yo consigo un informe que da lo que David vaya analizando. Yo voy a ir buscando aquí el informe de Boazá, a ver cómo señala Boazá lo que aconteció en Vietnam. Me gustaría, David, saber tu opinión en base a lo que acabo de leer de los muchachos de Pars Today sobre esta reunión y en qué favorece o en qué perjudica al mundo lo que ha acontecido esta mañana en Vietnam. Adelante. Bueno, Bolívar, tú sabes que dentro de la geopolítica controlada en ese orden por los chinos, en esa parte de Asia, Vietnam, Corea, Camboya, bueno, todo depende de cómo estén soplando los vientos en cuanto a las relaciones diplomáticas, comerciales, con los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y China. Todo depende de ahí y todo eso que tú observas de agilizar un poco las relaciones bilaterales que se están dando como consecuencia de las negociaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Esa presencia en Vietnam del presidente Trump puede agilizar aún más esa problemática y me parece que China de una forma u otra está influenciando en que esto se dé y que se arribe a los acuerdos correspondientes. Ya se habla del levantamiento de las sanciones a Corea del Norte y la consolidación ya de las relaciones comerciales y diplomáticas con Vietnam. Eso es importante y yo creo que ahí quien más se beneficiaría en ese contexto en los Estados Unidos y la misma China. Ahora bien, todo depende de si esto se consolida o no, partiendo de la problemática en la que también se ve envuelto China aquí en nuestro territorio, vamos a llamarle en nuestro continente americano, con el caso específico de Venezuela. Los chinos tienen muchos intereses, han invertido
mucho dinero en Venezuela y ellos quieren preservar ese capital invertido. Y vamos a ver cómo se desenvuelve la situación aquí en Venezuela con relación a la problemática política que se ha dado en los últimos meses en esa nación suramericana, donde Estados Unidos también tiene sus intereses y los rusos por igual. Esto es un juego, en este juego de baraja, vamos a ver quién podría salir beneficiado de estas confrontaciones que aparentemente han fracasado desde el punto de vista diplomático. Claro. Y en lo que va transcurriendo el tiempo, lo que se acerca más es una confrontación directa entre las partes que tienen interés allí asentado. Nada la misma influencia de los cubanos en Venezuela, el interés que tiene Rusia de preservar sus intereses allí, y la China, que son los que menos han invertido, pero sí también tienen una presencia muy importante en Sudamérica. Y los Estados Unidos, que quieren preservar lo que se llama la paz, la tranquilidad y el buen orden en su región, en el patio de su gran nación, que se llama América Latina. Todo esto, si lo extrapolamos a lo que está ocurriendo en Vietnam, con esa pequeña cumbre que se hizo, yo creo que todo depende de unas negociaciones entre las partes para no violentar aún más la problemática del mundo, porque nosotros, Bolívar, definitivamente estamos al borde de una gran desgracia en todo el globo terráqueo. Así es. Porque hay demasiadas contradicciones, demasiados conflictos y demasiados intereses que chocan uno con otro. Quiera Dios que se arriben los acuerdos correspondientes en paz y en tranquilidad, y no que haya las confrontaciones directas, porque de una confrontación directa podría hasta surgir una desgracia universal. Adelante, Bolívar. Bien, el presidente Trump, como ha dicho David, y ya habíamos leído a través del medio este internacional que nos envió la primera nota, se ha retirado ya de Vietnam y de la cumbre, y este es el informe que nos envía a Henry de Llanos, de la Voz de los Estados Unidos de América, sobre la situación que se dio este jueves en Vietnam. Escuchemos. Para la historia quedó registrado que el segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un no logró finiquitar un acuerdo de desnuclearización de Corea del Norte. Acompañado por el secretario de Estado Mike Pompeo, el mandatario Donald Trump explicó que fueron las sanciones el punto que frenó la firma de un acuerdo. Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso. Hicimos un progreso real. Todo el mundo piensa que podíamos haber hecho algo mejor. Sin embargo, el resultado fue un compromiso de continuar trabajando en lo que ha sido un muy difícil problema. Pero ambas partes tenemos la determinación de superarlo y todos nos fuimos con ese espíritu. Desde el comienzo de la jornada, ambos mandatarios habían bajado el tono a las expectativas de firmar un acuerdo. Hubiera podido firmar algo hoy al 100%. De hecho, teníamos documentos para firmar, pero no era apropiado. Prefiero hacerlo bien y no rápido. A pesar de que no hubo firma, Kim Jong-un no descartó un esperanzador futuro a la negociación cuando le preguntaron si estaba dispuesto a desnuclearizar a su nación. Si no fuera así, no estaría aquí. El carácter del encuentro no escapó a los cuestionamientos de líderes mundiales que insisten en aislar a Kim Jong-un del concierto de naciones por su amplio prontuario de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Con este segundo encuentro, el presidente estadounidense, en cambio, insiste en legitimar la figura de Kim Jong-un. Una de las cosas importantes que Kim Jong-un me prometió la noche anterior es que, a pesar de todo, él no va a hacer pruebas de cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra. Pese al desenlace de esta segunda cumbre entre ambos líderes, el mandatario estadounidense dejó claro en varias oportunidades otro objetivo de sus encuentros con Kim Jong-un, más allá del asunto nuclear. Yo quiero levantar tanto todas las sanciones porque quiero que ese país crezca. Ese país tiene un gran potencial. Donald Trump partió de Hanoi desestimando los severos cuestionamientos que recaen sobre su figura y la de su círculo más cercano tras las declaraciones públicas de su exabogado Michael Cohen bajo gravedad de juramento. Y mintió mucho, pero fue muy interesante porque no mintió sobre una sola cosa. Dijo, no hay colusión con el engaño ruso. Celia Mendoza, Voz de América, Hanoi. Bien, gracias Henry de Llanos por facilitarnos la nota de Celia Mendoza, pero hay otra nota también de la BOA en los dos clips que me mandaron hace segundos. Sin acuerdo termina la cumbre de Hanoi entre Donald Trump, también de la Voz de los Estados Unidos de América. Vamos a escuchar el segundo y último clip que nos envía de Llanos. A ver. Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones en su totalidad y nosotros no podíamos hacer eso. Hubiera podido firmar algo hoy al 100%. De hecho, teníamos documentos para firmar, pero no era apropiado. Prefiero hacerlo bien y no rápido. Una de las cosas importantes que Kim Jong-un me prometió la noche anterior es que, a pesar de todo, él no va a hacer pruebas de cohetes o misiles nucleares. Así que confío en él y creo en su palabra. Espero que sea verdad. Yo quiero levantar tanto todas las sanciones porque quiero que ese país crezca. Ese país tiene un gran potencial. Bien, gracias Henry. Gracias. Eso se llama periodismo ágil. Síganos para que no le cuenten. Claro. Ahí quedó demostrado. Gracias, gracias del alma, Henry. Siempre ayudándonos y cooperando con lo que es el trabajo en equipo. Gran amigo boliviano, Henry Llanos. Gracias. Bien, vamos a dar un giro, vamos a una promo y entonces vamos a abordar lo que está pasando por el lado dominicano. Volvemos en breve. Desde Washington, D.C., escuchan la Voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Vamos a la ONU. Resumen de noticias. El secretario general de las Naciones Unidas calificó este lunes en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos como el epicentro del diálogo, la cooperación internacional y la protección de cualquier tipo de garantía fundamental, ya sea civil, económica, política, social o cultural. Sus esfuerzos ponen de relieve que los derechos humanos tienen valor por sí mismos y que nunca deben instrumentalizarse. También son esenciales para promover la paz y la dignidad humana, para empoderar a las mujeres y a las niñas, acentuar el desarrollo y para difundir esperanzas. Guterres manifestó tener experiencia en situaciones donde se produce la negación de los derechos humanos, ya que durante su juventud vivió bajo la dictadura de Antonio Salazar en Portugal, que oprimió tanto a sus propios ciudadanos como a los de las colonias africanas. A pesar de ello, el titular de la ONU destacó que las luchas y conquistas por las garantías fundamentales en otras partes del planeta le sirvieron como fuente de inspiración para creer en el cambio y que este ocurriera. Human rights inspire and drive progress. Los derechos humanos inspiran e impulsan el progreso. Esta realidad es el espíritu viviente de este Consejo. Representan el ADN de la Carta Fundacional de nuestra organización y es vital para abordar los males de nuestro mundo. No obstante, pese al retroceso que experimenta la agenda de derechos humanos a nivel mundial, resaltó su optimismo en voltear esta situación y depositó su confianza en una serie concreta de colectivos. We see troubling trends. Sí, vemos tendencias preocupantes, pero también vemos poderosos movimientos a favor de los derechos humanos y la justicia social.
Los jóvenes, los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados están exigiendo sus derechos y haciendo oír sus voces. Los periodistas publican las historias sin temer a nada. Las mujeres también se han alzado con valentía, adhiriéndose al movimiento Yo También. A continuación, Guterres enumeró una serie de recientes avances en materia de derechos humanos, como los 1.000 millones de personas que abandonaron la pobreza extrema en solo una generación, los más de 2.000 millones que lograron un mejor acceso a los servicios de saneamiento y los más de 2.500 millones a los que se proporcionó mejor acceso a sistemas de agua potable. El 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebra en Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo. Entre los múltiples temas relacionados con los derechos humanos que se tratarán durante estas fechas, se examinará el informe anual de la Alta Comisionada y sus informes sobre Guatemala, Honduras y Colombia. Del mismo modo, Bachelet presentará oralmente información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bussé. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de... Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Síganos para que no le cuenten. Gracias por acompañarnos. A ver, pero se ha puesto muy florido. Compartan el programa. Compartan el programa, que eso es vital para nosotros. Gracias, Maricefa Reyes. Buenos días. A Luis Díaz de nuevo. Magali Santil. Buenos días, Mari Polanco, Miguel Alberto Buya Mora. Saludos y bendiciones en la distancia virtual. Gracias, campeón. Profesor Carlos Pérez, muchas gracias por estar ahí. Diego Valcácer, buenos días. Natalio Martínez, buenos días. Ángela La Felicidad García, gracias por acompañarnos. Buenos días, Soraya Almanzar. Gracias a la licenciada Inés de Fernández. Buenos días. Saludos a todos desde El Mundo al Instante, aquí en Eco News Agency. Yo no escuché el discurso. No le di el tiempo al presidente Danilo Medina de República Dominicana ayer, porque yo sabía que el hombre había perfeccionado su lengua y venía con unas mentiras más robustecidas. Vuelve y nos saca en su discurso el 1.500.000 de dominicanos pobres que ya dejaron de ser pobres y están en clase media. Yo sabía que él iba a hablar de todo menos de lo que la gente esperaba. Yo sabía que el presidente iba a hablar de la abundancia, de su crecimiento y de todo lo bueno que tiene el país en sus manos, pero que no iba a hablar de Haití. Yo sabía que el presidente iba a hablar de todos los logros que ha tenido, pero no iba a hablar del dominicano en el exterior. Yo sabía que iba a hablar de todo, pero que no iba a hablar de Odebrecht. Yo sabía que iba a hablar de todo, pero que no iba a aportar las cosas. Lo que me sorprendió de lo que he leído del discurso de él es que hubo un aumento de salario, pero los periodistas asalariados dominicanos, los periodistas de cartera, no han dicho que para que ese aumento de salario se haga, el presidente optó por disolver el IDSS, el Seguro Social. Y el dinero del Seguro Social es el que van a tomar para el aumento de salario. Hace unos días o unos meses yo le hablaba a ustedes que mientras se habla de un aumento de la economía, es solamente en los periódicos, en la televisión y en la radio, en la cual desde el departamento de prensa de Palacio se pagan 193 millones de pesos a periodistas babosos que no aportan nada. Que no aportan nada. Pero no se le dijo al país que nosotros pagamos un 60% de intereses del Producto Interno Bruto Dominicano. O sea, vamos creciendo para allá, pero vamos descendiendo en la realidad.
y es préstamo sobre préstamo sobre préstamos. Y este aumento va a crear precisamente más préstamos. Esto que estamos viendo de los opositores oponiéndose, diciendo que el presidente habló mentira, eso no es más que cuento de camino. Esos son piruleros que andan buscando cámara, que andan tratando de hacer pantomimas, porque no es verdad que el presidente Danilo le interese el país. No es verdad que a ese grupo que rodea a Danilo le interese el desarrollo del hombre de a pies. No es verdad que le interesa la juventud. No es verdad que le interesa la educación. No es verdad que le interesa nada. Danilo es un mentiroso patológico. Danilo es un hombre que se mira en un espejo y no se ve allá en el fondo, porque se hace el ciego para no verse el mismo. Entonces, lo que el presidente Danilo acaba de decir ayer no es más que tripa de pollo pobre. Danilo, como le he dicho a ustedes, es una puta sin panty. Se vendió a los chinos, se vendió a los rusos, se vendió a los americanos, se vendió a los brasileños, se vendió a los haitianos, se comió un tiburón podrido. Pero tampoco tenemos oposición. Si Danilo es malo, peor es Hipólito. Si Hipólito y Danilo no sirven, menos sirve Abinader. Si Abinader, Hipólito y Danilo no sirven, menos sirve Kiki Antún. Y si nos vamos a la Cámara de Diputados y Senadores, ahí no hay una sola rata de esas que sirvan. Y si nos vamos a nivel de pueblo, el pueblo se convirtió en parásitos que solamente espera que le den. Un pueblo sin sueños, un pueblo sin ilusiones, un pueblo sin iniciativa. Es como el pueblo de Venezuela. Un país lleno de gasolina, no tienen armas, le están metiendo, cojan botella, cojan vaina, hagan bomba molotov, disparen, pero ahí ustedes ven que tirando piedrecita. Entonces, yo le decía a David ayer que el venezolano y el dominicano es lo que más se parece. Mientras en las afueras hay muchos problemas, en Caracas no pasa nada. Yo tuve un sueño anoche que me atontó, yo casi no sueño. Pero parece que como he estado trabajando tanto con Venezuela y con las noticias y con las cosas, yo soñaba anoche, yo veía en ese sueño mucha gente ahorcada, cantidad de gente ahorcada en edificios, en la calle, en postes de luz, en madera. Veía mucha sangre correr por las calles, mucha sangre correr por las calles. Veía explosiones debajo de la tierra en ese sueño, explosiones debajo de la tierra. Veía el mar llegar a la ciudad donde yo estaba, en Caracas. Yo andaba detrás de una amiga que tengo en Venezuela, periodista, y yo andaba buscándola a ella, y en el huidero ella me decía, corre, corre, corre. Y vi todo eso, vi muchos muertos, muchos niños muertos, mucha gente entrando con armas, helicópteros, aviones, fuego por donde quiera. Todo eso lo vi en ese sueño anoche. Fue como una pesadilla que yo vi anoche. Y hoy, cuando me levanté, lo primero que hice fue buscar a ver qué nuevo había en los periódicos de Venezuela. Y es el mismo ciclo. Luego me topo con esta noticia de que fracasa el encuentro en Vietnam, más el lío que tiene Cohen ayer en el Congreso aquí en Estados Unidos. Los 20 que se fueron de Naciones Unidas, los 20 embajadores que salieron de Naciones Unidas ayer y dejaron hablando al canciller de Venezuela. Más la presión, la olla de presión que hay. Hay problemas en la India, hay problemas en Estados Unidos, China y Rusia, hay problemas en América Latina, hay problemas en el Caribe, hay problemas en 100 lugares, hay problemas. Entonces el mundo está descompuesto de una manera tal. Y cuando llegamos ya a lo que nos corresponde a nosotros, que es el caso dominicano, que tú te topas con un jodido presidente que uno no sabe. Uno no sabe realmente en qué pie está parado con este hombre. Y él quiere a todo dar, quiere reelegirse. Y eso va a costarnos caro a nosotros, más de lo que está el país, lo difícil que está el país. Nos va a costar muy caro. Yo voy a escuchar el análisis de David, que está en Dominicana y que probablemente haya escuchado, sí, el discurso. Yo no lo escuché, yo lo que he leído algunas cosas en los periódicos. Ni me detengo a escuchar 2 horas y pico a un baboso permanente que es el presidente Danilo Medina. A mí no me aporta nada.
no me da ningún tipo de información que me nutra o que me permita dedicarle 20 minutos. Y después que David termine de hacer su análisis, yo le voy a presentar a ustedes otro problema que nos trae el amigo Luis Díaz desde Puerto Rico sobre dominicanos que están detenidos en Puerto Rico. Y ustedes van a ver, y esos muchachos lo han dejado abandonado, como han dejado abandonado 10.000 dominicanos que hay presos en Estados Unidos. Adelante, David. Sí, en cuanto aterrizando de nuevo aquí en República Dominicana, me llama mucho la atención que las redes sociales y gran parte de la población ha rechazado el discurso de Danilo Medina. En su largo discurso político, el presidente no tocó el tema de la corrupción, tampoco el caso de Bray, tampoco ha enfrentado la delincuencia con firmeza. La transparencia y la impunidad se mantiene. No tocó la deuda eterna, ni tampoco la violación a la soberanía nacional por parte de grupos nacionales e internacionales que permiten la masiva presencia de la población haitiana en territorio nacional, en territorio dominicano. Ni el desastre del medio ambiente también poco fue tocado en ese discurso kilométrico de 2 horas 45 minutos. Dominicana se está viviendo prácticamente el día a día sin ningún tipo de planificación. Todo se basa en la improvisación, pero tampoco hay una oposición sólida, coherente, que pueda enfrentar estos males que acabamos de señalar y que se hacen eco en las redes sociales y en la misma población pobre, la población a pie. El llamado crecimiento económico sería un crecimiento económico para un sector determinado, los oportunistas y los trepadores, que siempre son los que se han beneficiado de la política y de la corrupción. Es decir, que no veo que el discurso llenara la perspectiva. Fue un discurso más bien de corte reeleccionista, que prepara todas las condiciones para el presidente Danilo Medina mantenerse en el poder. De ser así, la oposición nada tiene que buscar, porque están muy débil, no tienen un discurso ni tienen una plataforma política en la cual apoyarse para enfrentar las pretensiones del presidente Medina Sánchez. La República Dominicana, al igual que gran parte de América Latina, vive en una burbuja política, una burbuja incierto, dada las improvisaciones en que han caído la mayor parte de estos presidentes, que lo que hacen es mantener una actitud vacilante, media tinta, como le llamamos popularmente aquí a esas actitudes de dar y no dar y de quererse coquetear con todos los intereses que se envuelve el continente americano, y ahora con la presencia en América de los rusos y de los chinos, lo cual se refleja en la situación venezolana. Esa misma actitud muestran también estos gobiernos que no tienen una posición definida y decidida en quién apoyarse o con quién estar. Eso también ha causado muchos requemores en la República Dominicana, ya que tenemos una gobernabilidad floja, débil, frente también a las pretensiones imperiales asusando a los haitianos para socavar lo que se llama la soberanía nacional y la independencia de la República Dominicana. Todos estos problemas se pudieron observar y se reflejaron con el débil discurso del presidente de la República. No tenemos un discurso sólido ni una plataforma de salir de este marasmo y de encaminarnos hacia el desarrollo que requiere
la población dominicana. Cada día más pobre, mucho el déficit habitacional se mantiene, el problema del agua también, el problema eléctrico por igual, problema migratorio de elementos criminales que han tomado a la República Dominicana como un paraíso para hacer y deshacer, y desde aquí cometer grandes fechorías en el exterior. Eso es más o menos el teatro en el cual nosotros aquí, los actores principales, que es el pueblo, es lo que sufren y es lo que realmente padecen y adolecen de la seguridad. Este es más o menos mi opinión, muy independiente. No tengo hasta el momento, no tengo ningún tipo de compromiso ni con corruptos ni con corruptores. Digo la verdad a través de EcoNews, como debe ser, porque nosotros lo que tenemos que caracterizarnos por aclarar y decirle al pueblo real y efectivamente qué es lo que hay. Adelante, Bolívar. Bien, concomitantemente con eso y con todo lo que habló el presidente ayer, hay un problema en Puerto Rico con presos dominicanos. Incluso ustedes van a escuchar un reportaje que nos envía el colega Luis Díaz desde Puerto Rico, donde aborda un caso específico de un reo dominicano que le han hecho la vida imposible, y a los presos le están haciendo también la vida imposible. Incluso hay una política de deportación contra dominicanos que están en Puerto Rico que se podría implementar en los días por venir. Pero que sea Luis Díaz quien desde la Isla del Encanto nos enfoque sobre lo que está pasando allí. Adelante, Luis. En la visita que cada año hacemos a los confinados compatriotas y poder conocer personalmente sus inquietudes y cómo es su vida dentro del recinto carcelario. Hoy pudimos contar con la presencia de 24 reos y algunos que no fueron traídos al encuentro por estar en máxima seguridad, aunque de ellos pudimos compartir con dos de ellos. En otra visita encontramos donde la mayoría son discriminación a la comunidad dominicana, y también una queja directa a las autoridades del gobierno que cada año le visitan, pero no le ayudan con sus problemas internos. Es decir, uno de ellos que lleva 14 años acusado de 2 asesinatos que no cometió, el Tribunal Federal y los alguaciles federales le dijeron que tenía que hacer una demanda civil donde ellos puedan poder ayudarlo. Las pruebas de ADN ya salieron negativas. Su nombre lo omitimos por su seguridad, pero el tribunal lo dejó, le dejó la sentencia libre, pero le dijo que tenían que hacer una demanda civil para ellos poder actuar. El consulado general de Mayagüez, cuando era el difunto José Estefan Bosch, el cónsul que tenía ese caso en su poder, pues él era abogado. Este caso se llegó a las puertas de la Procuraduría General de la República cuando estaba entonces Domingo Brito. Hay que pedir que la Procuraduría envíe una comisión de allá y junto con el abogado del Instituto de Dominicanos del Exterior, INDE, hacer junto con la abogada de Sabiñón, atender el caso. Hay más dominicanos que están injustamente, cumplen en cárcel, pero no tienen el apoyo con fuerza, con sus ayudas de gobierno. Por lo tanto, son ignorados en todas esas circunstancias. ¿Qué podemos nosotros decir? Tenemos que pedir la ayuda de la Procuraduría General de la República Dominicana para resolver esta situación de los confinados en la cárcel La Cuchara. Desde Guayanilla, Puerto Rico, para EcoNews y Martillo y Clavo, Luis Díaz. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Estaba la maldita vecindad. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Pasemos revista a otras noticias del mundo. Adelante, Boaza. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció la valentía y espíritu patriota de los más de 160 militares que decidieron ponerse bajo sus órdenes tras cruzar a Colombia en los últimos días en medio del caos que vive la nación. El encuentro se produjo un día antes de la reunión del Grupo de Lima en Colombia, donde se espera que Estados Unidos y otros países anuncien
pasos concretos después de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impidiera violentamente la entrada de ayuda humanitaria el pasado sábado. Quemaron comida y medicinas. Son acciones imperdonables. Sabemos que vendrán más compañeros a defender la libertad, dijo Guaidó a los uniformados que le ratificaron su apoyo. En la frontera entre Brasil y Venezuela era escenario de nuevos enfrentamientos cuando decenas de manifestantes chocaron con elementos de la Guardia Nacional Venezolana reclamando la apertura de la frontera cerrada por tercer día consecutivo. Manifestantes en la ciudad de Pacaraima, estado de Roraima, comenzaron a arrojar piedras al cordón de tropas venezolanas que respondió con perdigones y gases lacrimógenos que llegaron hasta suelo brasileño. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió que la administración Trump no cesará la presión sobre el gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y advirtió que los días del combatido gobernante están contados. Bien, los días del gobernante venezolano están contados. Con eso no tienen mareado hace mucho. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela sigue pasando las 1,500. Da pena lo que se está dando allí. Todo el mundo opina sobre Venezuela, pero nadie da soluciones. Y mientras la cúpula de poder está bien en Venezuela, y la cúpula de poder que está atacando está bien en cada uno de sus países, incluyendo Estados Unidos, y otros están bien en otros escenarios, el pueblo llano de Venezuela se lo está llevando el mismo diablo se lo está llevando, y nadie produce nada. Ayer, en la discusión que hubo en Naciones Unidas, el embajador de Rusia le decía a Elio Abrams que a ellos no le importa más que la plata, que ellos tienen mucha plata invertida ahí, y se refería a al dinero que tiene Rusia. O sea, es más importante el dinero que la realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela. Da pena la cantidad de niños y de gente. Yo veía hoy un video a las 4 de la mañana que me enviaron, que no quise ponerlo porque me dio como, no sé, como que me desencajó el video de cientos de gente esperando que llegaran los camiones de basura para recoger comida. Para recoger comida en Venezuela. Entonces, van a la ONU, todo el mundo opina, pero no hay soluciones. Todo el mundo quiere un cambio en Venezuela, pero nadie da el paso que debe darse. Se habla de paz. Si ustedes observan los rostros de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, de los demás muchachos de Venezuela, ustedes se dan cuenta que esos rostros ya se desencajaron. Es tanta la presión de todos los órdenes, porque hay una presión psicológica a distancia. Los que me están siguiendo vieron ayer una serie de armas que probablemente se prueben en Venezuela. Armas totalmente desconocidas y que yo logro información y hago una serie de contactos más otros mecanismos que se usaron. Logramos algunas imágenes. Incluso hay un arma que se llama microwave, que es para quemar todo lo que encuentre en el camino, esa sonda que se tire. Y todo eso se piensa probar en Venezuela, así como se probó destruir todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial en Tora Bora, cuando el caso del 9-11. Ustedes recuerdan esas montañas que fueron rellenadas de bombas buscando supuestamente a Bin Laden. Y no era más que para depositar todo ese armamento viejo. Lo descargaron ahí, en Afganistán. En el caso de Venezuela, hay una torpeza colectiva. La postura del gobierno de Venezuela es torpe. La postura del gobierno de Estados Unidos es torpe. La postura de la OEA es torpe. La postura de las Naciones Unidas es torpe. La postura del Grupo de Lima es más torpe todavía. Yo les vengo diciendo a ustedes que, y fui el primero que habló de los grupos terroristas que estaban en Venezuela. Ustedes recordarán eso, que se lo hice saber con tiempo.
Ustedes lo recordarán cuando le hablaba del Hezbollah y le hablaba de los encuentros que se habían tenido fuera. Gente de Venezuela. Y ese problema del terrorismo comenzó con Ahmadinejad cuando Hugo Chávez se reunió con él. Incluso yo tengo otros documentos, fotografías de clase que están dando los grupos terroristas internacionales dentro de Venezuela. En una de las notas que subo, digo que países de América Latina estarían siendo tomados para hacer, para esperar esas células dormidas, esperando órdenes para comenzar a hacer diabluras. Cuando se menciona a Santo Domingo, a la República Dominicana y a Puerto Rico, de que había movimientos militares, era para justificar subliminalmente esas células dormidas. En la República Dominicana hay células del Hezbollah en La Romana, en Punta Cana. Y lo sabe el gobierno de Danilo Medina, que es afín al gobierno de Maduro. Por Puerto Rico cruzan muchos de esa gente que tienen inclusive parecido a nosotros y le han dado la misma pelada de uno y todo. La República Dominicana, y ustedes vieron las fotos que yo se las presenté en meses pasados, el último punto que se visitó antes de tumbar las Torres Gemelas de Nueva York fue Puerto Plata. Y el que estuvo en Puerto Plata, en un hotel de Puerto Plata, fue Mohamed Atta, el líder, el ideólogo, el mentor de lo que fue el derribo de las Torres Gemelas. Y los musulmanes están en Dominicana hace mucho tiempo. Incluso hay instituciones musulmanas repartidas en Dominicana. Los terroristas que mataron a los periodistas de Francia salieron de la República Dominicana. Y por eso te mencionan que Santo Domingo, que se están moviendo tropas, como decía yo ayer, Rusia y Cuba hablan de que las tropas americanas se están moviendo hacia el Caribe para atacar a Venezuela, pero no han presentado una sola foto de movimiento de tropas. Una sola foto no han podido mostrar. Y Cuba y Rusia tiene tanta tecnología como la que tiene Estados Unidos. O sea que ellos podrían, si quisieran, presentar las imágenes, pero no la tienen y no pueden mostrar esa supuesta prueba de movimiento de hombres de Estados Unidos. Entonces todo se está armando para reventar, porque el objetivo final es América Latina. El objetivo final es América Latina. Entonces tenemos 2 millones de venezolanos huyendo, pasando vicisitudes, pasando vergüenza, prostituyéndose muchas de las muchachas. La República Dominicana ahora mismo es el mayor centro de prostitución de Venezuela, de América Latina. Muchachas trabajando en burdeles, trabajando en car wash, vendiendo su carne para poder comer y poder mandarle algo a su familia. Hay musulmanes y hay terroristas en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en Chile. Ayer vimos una foto de la Bachelet con Arreaza riéndose como si nada hubiese estado pasando. Inclusive hay una noticia que dice que Guaidó fue amonestado por Mike Pence en el encuentro que sostuvieron. Y la nota yo la tengo precisamente, ahora la tengo. Dice que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reprochó al jefe de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, por sus fracasos, entre ellos el no haber conquistado el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces todo el mundo está peleando, como dice David, por el botín, la lucha de intereses. La lucha de intereses, lo que indica que todo va a terminar en Venezuela para poder desencajar América Latina. Porque en América Latina es que está el oro de Mackenna, irinio, uranio, oro, petróleo, cobalto, agua, madera, tierra. Todos, los chinos, los rusos, los canadienses, los alemanes, los americanos, los musulmanes, hasta los africanos andan caminando por el lado de nosotros, de América Latina. Los hindú, por el lado de América Latina. Usted se va a La Romana y encuentra colonias completas de hindúes en República Dominicana, que es el peor de los antros de América. Porque toda la porquería que se está perdiendo termina en la República Dominicana.
fruto que no tenemos una política seria migratoria, no tenemos un control migratorio de nada, y un presidente hablador hasta los tuétanos. Entonces, esa es la situación que se está dando en América Latina. Esa es la situación que se está dando. Venezuela va a pagar un muy alto precio si esta gente de Maduro intentan detener a Guaidó cuando entre ahora a Venezuela. Van a acelerar lo que se está tratando de que no suceda. A mí me preocupa, yo lo he pensado 20 veces. Hay una serie de amigos que yo tengo en las redes sociales, incluso en mi plataforma, gente que para mí era gente amplísima de mente. Y lo he visto tan fanáticos, que han depuesto la razón para alinearse en posturas cavernícolas. Gente que uno dice, pero ¿y cómo es esto que fulano de tal con toda esa capacidad se ensegueciera con lo de Venezuela? Parecen mormones, parecen sectas religiosas. Óyeme, hay que ver la razón. Venezuela anda mal. No porque hay un problema político, hay un problema social. Hay un problema de hambruna genérica en Venezuela. Observen ustedes esos muchachos tirando piedra. Hay una serie de fotos que ustedes le ven los huesitos a la gente, los niños, los perros, los animales. ¿Eh? Y mientras hay un problema, el presidente bailando y haciendo diablura, y Diosdado dice una cosa en la mañana y en la noche dice otra, porque tampoco sostienen palabras. A uno le mandan una información de una cosa y Diosdado dice otra, o se inventan videos viejos, lo arman usando todo el sistema de tecnología. O sea, ¿hacia dónde vamos? Lo que estamos tratando de buscar información, andamos como los canguros. ¿Qué noticia es seria y qué noticia es creíble y cuál noticia es falsa? O sea, hay una desinformación total. Entonces tenemos que recomponer todo para ver hacia dónde vamos en este vendaval sin rumbo que llevamos. O sea, es una situación totalmente caótica. No sé, David, ¿qué opinión tiene? Definitivamente quien tiene que empoderarse en Venezuela es el mismo pueblo venezolano, porque yo observo que miles y miles de jóvenes se lanzan a la calle y con piedra y con palo han enfrentado estos grupos de policías criminales y de la guardia esa bolivariana, todo ello asesorado por los cubanos, y ellos han enfrentado, pero parece que no hay una coordinación por parte de la oposición, del liderazgo opositor al chavismo, al madurismo. No lo hay, están todos disgregados, los que están todos en el exilio, aquí en Dominicana, otros están en el Perú, otros están en Colombia, pero deben de concentrar la fuerza, crear lo que se llama una estrategia a seguir para no dejar a ese pueblo indefenso, pueblo que no tiene armas para poder enfrentar esta camarilla de criminales que hay en ese pobre pueblo de Venezuela. Ahora, si nosotros le podíamos dar el ejemplo, nosotros somos un ícono en América, los dominicanos. Cuando quisimos salir de Trujillo, se creó las condiciones para eso y se creó la conspiración real y efectiva y se ejecutó. Y Trujillo murió embocado, una embocada que le hizo un grupo de dominicanos encabezado por algunos mocanos. Pero también en el caso de la Revolución de Abril, solamente con un pequeño núcleo de militares honestos y democráticos, se pusieron de acuerdo con el liderazgo político de la época que encarnaba en ese entonces José Francisco Peña Gómez. Y el pueblo se lanzó a la calle y recibió las armas por parte de esos militares democráticos y le hizo la guerra y derrocó a quien había dado el golpe de estado al presidente, entre comillas, democrático de Juan Bosch. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a este pueblo de Venezuela? A este pueblo de Venezuela lo que le falta es una coordinación por parte de sus líderes y salir del amemamiento. Salir del amemamiento y salir de ese marasmo, pero para eso tiene que estar motivado por el liderazgo, y el liderazgo lo que anda cogiendo y, claro. Y en el exilio, en un exilio por ahí.
principalmente en Colombia. Es que los venezolanos no tienen que estar esperando que la presencia militar de Colombia, ni de Brasil, ni de los Estados Unidos. Ellos mismos pueden crear las condiciones y buscar las armas que están en los mismos cuarteles y que hay gente dentro de esos mismos cuarteles y empoderarse y enfrentar como macho, como bolivariano que son, como gente de bragao, enfrentar la situación y salir entonces de Maduro, pero de una forma honesta y sin trauma de una maldita intervención de las potencias que se están disputando de quién se va a llevar la mayor parte de ese botín que se llama la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la realidad, Bolívar. Y si hubiesen allá 50 dominicanos con la experiencia del 24 de abril del 1965, o 50 dominicanos de esa categoría que tuvieron el valor de eliminar a Trujillo, en Venezuela la cosa fuera otra, otro gallo cantaría, porque ¿cómo se va a justificar una intervención de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OTAN, de los Estados Unidos, de la OEA, etcétera, etcétera, si no hay un empoderamiento por parte del pueblo, donde esta gente, donde los organismos internacionales puedan hacer la justificación de su presencia allí? Pero tiene ese pueblo que alertarse, moverse, salir del amemamiento y colocarse en la posición que tiene que colocarse para que mañana la historia no lo juzgue como un pueblo cobarde. Esa es la realidad. El problema de Venezuela es del venezolano y ellos mismos tienen lo que se llama las condiciones para resolverlo a lo interno. Pero lo único que le falta es valor, porque mientras no manifiesten su valor, le seguirán reprimiendo y le seguirán explotando y seguirán jugando entonces con sus riquezas naturales que hoy en día están en manos de los chinos y de los rusos. Adelante, Bolívar. Bien. Nosotros cerramos. Antes de despedirnos, quiero agradecer el mensaje que ayer nos enviara Idanis Rodríguez, agradeciendo a la Casa de las Amazonas y al equipo que entró en acción para apoyarlo en sus pretensiones de ser uno más en el tren gubernamental de la ciudad como defensor del pueblo. Gracias por el mensaje. Gracias en nombre de todos, de las muchachas, de los muchachos que participaron, del equipo de comunicadores que se aunó cada quien en su plataforma para poder darle un booster a Idanis, que aunque no ganó la posición, sí quedó en ventajosa postura pública porque logró votos que no pensó nunca que podían darle gente desconocida, la llamada masa silente. Algunos votaron sin conocer a Idanis solamente por el llamado que hicimos y atendiendo esa solicitud que hicimos para que se votara por Idanis. Yo estoy muy conforme con el trabajo que hice. Nadie me dio un centavo. Idanis no me pidió que lo apoyara ni nada. Yo lo hice por un asunto patriótico, por un asunto de demostrar que no todos los dominicanos somos blandengues, ni estamos asalariados como Miguel Cruz Tejada o como José Zavala, la mula. Hice un trabajo de conciencia. Es verdad que Idanis perdió y que perdió el otro muchacho dominicano, pero también perdió la Viverito, que debió ganar porque el congresista blindó todos los condados con fotos de él y de la Viverito. Sin embargo, la Viverito, con todo el apoyo de una parte de Harlem y el apoyo del congresista, de la maquinaria, de los homosexuales, perdió más que Idanis. Aún quedando en el tercer lugar, perdió más que Idanis. Y el gran perdedor, aunque ustedes no lo crean, de la batalla del 26, en lo que tiene que ver con los hispanos, es el congresista Adriano Espaillat. Porque a Adriano se le mandó un claro mensaje de que él puede jugar con un grupo de babosos que los rodean, pero no con toda la comunidad dominicana. Entonces, en vez de estar hablando la porquería que está escribiendo Zavala, José Zavala, debe aclarar
las 56 páginas de un expediente que rueda por la ciudad de Nueva York, que dice que él era parte de una cuadrilla de ladrones que robaban vehículos y lo descuartizaban para enviarlo a diferentes puntos, y que probablemente uno de esos vehículos haya caído en la mano del ex presidente fallecido, Salvador Jorge Blanco, de la República Dominicana. Él debe aclarar de ese expediente si es cierto o es falso. Él dice que aquí hay muchos Zavala, sí, pero nada más había un Zavala que trabajaba en MoneyGram y era él. Eso es lo que él tiene que aclarar, en vez de estar atacando a Idanis de una manera personal. Él debe aclarar ante la sociedad de Nueva York, ante los dominicanos de Nueva York, él que se vende de serio y de pulcro y que está avergonzando a su esposa, la colega con la que se casó, que aunque ella no tiene que ver nada con esto, pero algo le salpica como ex comunicadora o como comunicadora que es, y solda peguero. Entonces él tiene mejor que callarse la boca. Ya la campaña pasó y Dani perdió, Adriano perdió, la Viverito perdió. Hay muchas cosas que hacer para estar saturando los emails. 5 y 10 emails diarios manda, larguísimos, que no aportan nada. Haga lo que hizo Ramón Aníbal Ramos, grabó las promociones, le pagaron su cuarto, se retiró, ya no habla más de eso. Metiéndole a uno informaciones. No, deje eso así, aclare el problema suyo. Quien levanta la falda, las nalgas muestra. Métaselo eso en la cabeza, campeón. Buenos días, David. Bueno, nada, un saludo, Bolívar. Yo estoy de acuerdo contigo. Quien salió beneficiado de esta situación fue de muchacho Rodríguez. Yo de Dominicana le envío un saludo y puede contar con nosotros aquí en República Dominicana y con el equipo que tú, Bolívar, en cabeza y que eres prácticamente el guía y mentor. Nosotros lo que tenemos es que fortalecer la dominicanidad en nuestra diáspora en Nueva York y rescatar ese liderazgo bueno, sólido que hay en todos los Estados Unidos, porque tenemos que pintar otra cara diferente a la que tradicionalmente nos hemos desenvuelto en esa gran urbe. Esa es mi breve opinión. Bien, nosotros cerramos con el negocio que le dejó a los vietnamistas la presencia de Donald Trump y Kim Jong-un. Buenos días, David. Buenos días. Varios bares de Hanoi, la capital de Vietnam, han comenzado a ofrecer bebidas inspiradas en la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Desde la semana pasada, un local sirve una cerveza artesana denominada Kim Jong Ale. Esta cerveza negra, cuyo precio ronda los $3, lleva chile en polvo, condimento que le da un toque picante. Según la gerente del establecimiento, suelen vender unas 10 al día. Espera que la cumbre sea un éxito y que mucha más gente deguste la bebida. Otro bar ha creado un cóctel que lleva bourbon de Estados Unidos, soju, un licor coreano, y zumo de piña de Vietnam. La mezcla de color rosa está decorada con una fresa y las banderas estadounidense y norcoreana. Un cliente que lo ha probado nos ha contado que tiene un sabor ligeramente fuerte, pero que el toque que le da la piña le ha gustado. El dueño del local espera que la cumbre se traduzca en una paz duradera en la península coreana. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.